Pueden sentarse. Have a seat. Woo! Woo! ¿Están animados esta mañana, hermanos? Are you guys excited this morning? Porque yo sí. I am. Hoy vamos a ver a un milagro de parte de Dios. Today we're going to see a miracle from God. Cuando se bautizó el papá de Ron, when Ron's dad was baptized, su nieto dijo una escritura. His son shared a scripture, or his grandson. Que lo que es imposible para el hombre, that what's impossible for man es posible para Dios. Amen. Is possible for God. Hoy vamos a ver a nuestro hermano Abraham ser bautizado. And today we're going to see our brother Abraham get baptized. Abraham. Voy a compartir muy poquito de Abraham. I want to share very briefly about Abraham. So, Abraham es un hombre que yo no lo conozco de antes. Abraham is a man that I didn't know before. Pero cuando él vino a la iglesia, but when he came to church for the first time, yo vi un hombre con un corazón gigante. I saw a man with a big heart. Oh. Y yo, wow, me impresionó a Iván desde el primer momento que lo vi. And it impressed me from the very first time that I met him. Iván es alguien que siempre da, siempre da. Abraham's a guy who is always giving. No importa que siempre dice, hey, ¿qué hago? ¿Qué llevo? ¿Dónde firmo? He's always saying, what can I bring? What can I do? Where do I sign up? So, Iván, quiero decirte, bro, que Abraham... Where is Iván? Abraham, quiero decirte que te quiero mucho, bro. Abraham, I just want to tell you I love you very much. Estoy muy orgulloso y muy contento de que ahora vas a ser mi hermano en Cristo. I'm very proud of you and I'm very happy that you're going to be my brother in Christ. Cuenta conmigo para lo que sea, me. Te amo. You can count on me for anything. Love you. Ahora voy a dejar que compartan unos hermanos. Amén. I'm going to give the brothers a chance to share a little bit too. Well, it's amazing to see in a witness. I'm sorry, perdón. Es increíble ser testigo. It's incredible to be a witness de todos los milagros que Dios hace. Of all of the miracles that God is doing. Y ver desde hace poquito cuánta gente nos ha dado Dios con corazones de gran calidad. And to see how in such a short time God has given us so many great hearts to share with. Abraham es un corazón con pies. Abraham is a heart with feet. Desde la primera vez que vino a la iglesia nunca dejó de venir. From the first time he came to church he has never stopped coming. Por supuesto, Abraham es otro de los amigos de Osvaldo. And Abraham just happens to be another friend of Osvaldo. Otro de los milagros del hombre más fructífero del ministerio. Another miracle of God through the most fruitful man in our ministry. Abraham nunca llegaba con las manos vacías. Abraham has never showed up with empty hands. Siempre traía algo, siempre preguntando qué hago. He's always bringing something, asking what he can do to help. Tiene un gran corazón. Les animo a que lo conozcan. He's got a great heart, and I encourage you to get to know him. Bro, te quiero mucho, man. Gracias. Muy buenos días, iglesia. Good morning, church. También quiero compartir algo de Abraham. I'm going to share a little bit about Abraham as well. So Abraham, bueno, ya lo dijo todo Alfredo. Well, Alfredo already said it, but quiero yo también decirles que Abraham es una persona increíble. But Abraham is an incredible brother. Él no solo abrió las puertas de su casa, sino abrió el corazón para todos nosotros. He hasn't just opened the doors to his house, but he's opened his heart to all of us. So por eso todos miramos el gran corazón que ellos tenían de invitar a veces no cabíamos en su casa, pero estábamos todos. And there have been times, even in a short time, when he's invited so many of us over to his house that we don't even fit in there, but he's always there serving, and it's awesome. So es increíble haber conocido a Abraham. Yo vivía hacia el lado de Hubbard, Woodmore, cerca de Canby.
I used to live near in Hubbard, near Canby, so, where no, he nunca lives. Lo conocí, sino que cuando movimos a Tiger, entonces fue cuando ya lo conocimos. And I never met him, but when we moved to Tiger, right after that is when we ended up meeting him. So, pero gracias a Dios por este por esta oportunidad de haberlo conocido a él y a su familia entera. And I'm just grateful to God to have been able to meet him and his whole family. Y pues este quiero este animarlo a que siga este en el camino como lo ha estado haciendo, así que no nunca se desanima y así los caminos de Dios. And I want to encourage him to just stay the path, stay the course, and stay focused on God. Y eso es todo, Abraham, y pues este pues también te quiero y te quiero feliz. That's it, Abraham. I love you and I want to congratulate you. Como saben, es difícil estar hablando enfrente de todos ustedes. As you know, it's not easy to get up and talk in front of everybody for me. Pero también quiero compartir de Abraham. Hace 13 años que lo conozco. But I want to share a little bit about Abraham, who I've known for 13 years now. Wow. Y yo lo conozco muy bien. And I know him very well. Sí. Él siempre le ha gustado demasiado el deporte. He's always been a great lover of sports. Y también era mi coach. Y yo jugaba para él también. And one time he was my coach and I played soccer for him. Pero un día nos tocó el orgullo él y a mí. But there was one day when pride got the best of both of us. Entonces nos alejamos porque los dos éramos orgullosos. So because we were both so darn prideful, we were separate for a while. Entonces cuando gracias también a Seven, porque ellos trabajan juntos y nunca se cansó de hablarle de la Biblia, de Dios y Jesús. And I thank Sebe because they worked together and she never stopped sharing with him about God and about the Bible and about church. Entonces siempre nunca estuvo con él hablándole y lo más impactante para mí. And the most impactful thing for me, even though she, you know, she was talking to him continuously, but the most impactful thing es cuando él viene a la iglesia. Is when he showed up at church one day. Amen. Y empieza a estudiar los estudios. And he starts going through the Bible studies. Y deja de el fútbol and por los estudios. He stops playing football, stops playing soccer in order to pursue the studies. Yo sé que muchos dicen, no, pues es fútbol, pero lo importante que era para él el fútbol, para mí fue... Él quiere cambiar. And what you've got to understand, I mean, a lot of people say, oh, well, it's just soccer, right? But you got to understand what soccer was for this guy. And I look at that and say, wow, that's incredible that he left that. Y lo más importante es, yo me acerco a Dios, cambio por mi orgullo, y ahora él está cambiando y está quitándose ese orgullo que and tiene. And the most amazing thing is I had the opportunity to get close to God and drop my pride, and now God has given Abraham the opportunity to do the same, and we're united. Entonces para mí es bien importante porque él fue mi amigo y ahora es mi hermano, so y sé que siempre ha sido mi amigo. For me it's a big deal because he was my friend and now he's my brother. Y las cosas que nos alejamos es porque él y yo teníamos ese orgullo tan tonto que es que a Dios no le gusta. And now we can put aside that stupid pride that God doesn't like and be brothers in Christ. Y ahora te quiero decir, Abraham, es bien, me siento muy halagado porque estamos cambiando. And I just want to say, Abraham, I'm so grateful and honored because I see us changing. Y yo sé que Dios puede hacer todo y me está trayendo a este gran amigo que lo conozco mucho. Abraham, te and quiero mucho. I know that God can do anything. He's bringing me this great friend. Ahora vamos a dejar compartir a Abraham, amén. We're going to give Abraham an opportunity to share now. Buenos días. Good morning. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Español. Estoy muy contento. I'm en very este happy. Día es muy especial para mí. For me this day is very special. Yo le doy gracias a Alfredo. I'm grateful to Alfredo. Porque él, desde el primer día que yo empecé a ir al estudio. Because from the very first time I started studying. Yo sentí algo que
que me impactó. I felt something that really impacted me. Y estoy muy contento. And I'm just very happy. Le doy gracias a Dios. And I'm grateful to God. Porque se llegó este día. Because this day is here. Gracias. Gracias al Marcos, a Rigo. I want to thank Rigo, Marcos, Gordo, Eduardo, Alfredo, y a mi cuñada Sebe, que fue la que me trajo. And my sister-in-law Sebe, who invited me continuously. También estoy muy contento porque Dios me está escuchando. Yo le he pedido que mi hija y mi yerno vinieran a la iglesia, grateful, y ya están viniendo ellos. I'm very grateful to God because I've asked God for my daughter and my son-in-law to come to church and start studying, and now they are. They're here. Pues hoy vino mi hermana también. Aquí está presente. My sister is here today too as well. Vamos, hermana. Y yo estoy muy contento también porque viene una persona que yo quiero mucho. And I'm very grateful as well because there's somebody here who I love very much. También siempre me han hablado de Dios ellos, esta pareja. This couple has always talked to me about God. Y es mi cuñada Lupe, que está aquí con su esposo. My sister-in-law Lupe and her husband Joel. Y los quiero mucho. I love you guys very much. Hey, gracias. Thank you. Oh, mi esposa. And my wife too. Oh, mi esposa. My wife. Oh, es que como pues estamos diario, ¿verdad? Pero no, la amo. Since I see her every day, I forgot for a moment, but. La amo y gracias por ella seguirme aquí a la iglesia, y ella también ya está. Yo pienso que ella va a ser la que sigue de, se va a bautizar mi esposa también. And I'm certain that she's going to be the next baptism. Y la quiero mucho a mi esposa. Ya vamos a hacer 30 años de casados. I love her very much. We've been married for 30 years. Muy bien, Abraham, pues tengo dos preguntas para ti. I have two questions for you, Abraham. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios que vino en la tierra, hizo su ministerio, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Do you believe that Jesus is the Son of God, that he came to this earth, he died on the cross for your sins, and he rose physically from the dead and is now sitting at the right hand of God? Sí, creo. ¿Y cuál es tu buena confesión? And what is your good confession? Jesús es mi Señor. Jesus is Lord. Por tu buena confesión, Osvaldo, Rigo y yo te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tus pecados van a ser perdonados. Tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Because of your good confession, Rigo, Osvaldo and I can now baptize you in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. You'll receive the forgiveness of all your sins. Your name will be written in the book of life and you will receive the gift of the Holy Spirit. All right, awesome. No vuelvo atrás.
You are dismissed.